cuando se realizan una vez al mes las rondas médicas, entonces tenemos acceso a venir en, ya sea en el barco de la Armada que trae a los profesionales o en la lancha chica. Entonces, en cualquiera de las dos oportunidades nosotros podemos viajar con ellos. Claro, es un préstamo que se hace mensual. La gente puede llevar los libros que quiera a domicilio. El servicio es gratis porque la municipalidad subvenciona todo. Y nosotros, en la próxima ronda, en el mes siguiente, se recuperan los libros y se le trae lo que el usuario está solicitando. Bueno, de acá salió una mejor lectora de este sector. En la sede, yo me llevé unos libros que habían de Manuel Huequín. Eran libros de historia, de novela, pero sí. Impresionante, ¿eh? Yo digo, miro en la tele y nada que ver en cosas mejor ni lo cuento, pero yo a mí lo leí, no. Sí, a mí me gusta leer igual. Sí. Bueno, la idea es de que hoy día podamos hacer nuevos socios lectores. Yo creo que con la experiencia que tuvo Rosa, bien vale la pena leer. La próxima ronda, que venga nuevamente el colega, que le dijo a Teolinda que va a venir un varón, ustedes le devuelven esos libros al colega y ustedes se llevan otros libros y así se va intercambiando. Esto es un intercambio de libros, pero no es para que las personas se queden con los libros. Mira, le gusta harto la novela y también las cosas de huertos y medicina tradicional, medicina natural. Eso es lo que más la gente pide. La gente se siente que a través de la lectura ellos pueden soñar y conocer que hay más allá, que hay en el continente. ¿Cómo le va? ¿Lo más viene a usted? Hoy vengo a invitar a su niño porque estamos con el recorrido de la biblioteca itinerante, pero estamos en la posta, entonces no sé si los niños quieren que les traigamos acá los libros, ellos pueden escoger, hacerse socio. ¿Ya? Ya, voy a invitar a mi colega que está allá. Porque ellos están acostumbrados a su vida diaria, relacionarse con las islas. Ellos, en vez de tomar un auto, toman una lancha para cruzar al otro sector, a ver sus vecinos, o a mariscar, a sacar las algas. 20 millones. Sí, a esa, mía chiquita. 511. 442 raya 4. Ya, mi amor. ¿Quién sigue? Realmente vale la pena este servicio que prestamos a estas localidades que están tan apartadas del mundo urbano. Ay, se quejaba el pobre Lampillán. ¿Por qué soy ahora tan malo si antes el pequeño era tan bueno? Así el gran piñón lloraba como un bebé y a veces sucedía que al regresar a su cabaña se olvidaba de apagar la luz roja que había encendido y la dejaba ahí, rodada del árbol del oscuro del bosque. Afortunadamente era invierno y cuando empezaba a llover, las lámparas se iban apagando.